Existe una especial relación entre los artistas y el vino a lo largo de la historia. A lo largo de los siglos, pues, muchísimos artistas, pintores, cantantes, actores, actrices, literatos, se sienten atraídos por el mundo del vino. Y actualmente, por supuesto, también. Así que son muchos los artistas que cuando consiguen ser famosos y tener dinero, compran una bodega o parte de la bodega y se sienten muy ligados e identificados con el mundo del vino. Ya hemos hablado en el canal en un vídeo sobre la bodega Mirabal en la Provenza francesa de Angelina Jolie y Brad Pitt, que tienen grandes desavenencias y están luchando porque ninguno quiere desprenderse de ella. El cantante Sting también tiene parte de una bodega en Italia, el Tenuta il Palaggio, y algunos de los vinos, pues, él bautiza con nombre de sus canciones, como Message in a Bottle o como Sister Moon. Leo Messi, el famoso futbolista argentino, produce vinos en su país con el nombre de vinos Leo. Bob Dylan, el famosísimo cantante judío, cuyo nombre verdadero es Robert Zimmerman, pues también colabora con una bodega italiana cerca del Adriático, con el bodeguero Antonio Tenni, y producen un vino que él diseñó la etiqueta y dio el nombre, porque es el nombre de uno de sus álbumes de música, que es Planet of Waves. El famoso director de cine Francis Ford Coppola, cuando terminó de rodar en la primera parte del Padrino, se compró su primera bodega en California y después compró otras dos. En total tiene tres bodegas en California que le marchan estupendamente y él todo feliz produciendo vinos con sus tres bodegas. Cliff Richard, ¿quién no recuerda aquel ganador de Eurovisión con la canción Congratulations? Sir, fue declarado Sir con este título por la reina de Inglaterra. Él, además de su éxito de Eurovisión, era un gran compositor y tenía una gran fama en la música pop. Estaba cansado de su vida de consumo de bastantes cosas en Londres y decidió cambiar de vida. ¿Y qué mejor que comprar una bodega en el sur de Portugal, en el Algarve, y elabora un vino que su nombre es toda una declaración de intenciones? El vino se llama Vida Nova, Vida Nueva, y se le ve allí habitualmente cuando se visita la bodega, pues cuidando de sus viñas, y ha entrado en una gran relación con el mundo del campo, con el mundo del vino. Gerard Depardieu, otro gran actor famoso por su implicación con el mundo del vino. Él colabora con bodegas de vino en Francia, en Argelia, en Marruecos, en España, en Argentina. Y como su físico indica, pues es un gran amante del vino y de la gastronomía. En España también hay muchos famosos que tienen bodegas o partes de ellas, como son Imanol Arias, Cepa 21 en Ribera del Duero, Juan Echanove, también en Ribera del Duero, el diseñador Roberto Verino, en su tierra natal, en Galicia, una bodega llamada Gargalo. Julio Iglesias tiene también parte de una bodega
Bodega Montecristo en la Ribera del Duero. Antonio Banderas, también desde el 2009, posee parte de una bodega en Ribera del Duero, que lleva su nombre también, es la bodega Antor Banderas. Y hoy nos dedicamos a otra bodega de otro famoso, que es Andrés Iniesta, el famosísimo futbolista español que ha conseguido llegar a lo más alto en cuanto a fama, reconocimiento, triunfos en el mundo del fútbol. Hoy hablamos de la bodega de Andrés Iniesta. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito. El vino explicado para que todos lo entiendan. Andrés Iniesta Luján es un conocidísimo futbolista español. Tiene más de 40 años, pero sigue jugando en un equipo de la Unión de Emiratos Árabes, en el Emirates Club. Jugó muchísimos años como central en el Club de Fútbol Barcelona, donde fue capitán. También fue seleccionado para jugar con la selección española, pues muchísimos torneos mundiales de fútbol. También fue capitán de la selección española y nació en Fuentealbilla, provincia de Albacete. La tradición de ese lugar, porque es una tierra de vinos, y el afecto y el apego de su propia familia por el mundo del vino ya despertaron en él, pues, esa pasión por los vinos. Porque su padre en 1990, cuando él todavía era un joven jugador, pues ya compró 10 hectáreas de vino en su pueblo, en Fuentealbilla, y comenzó a producir uva para vino. Fue en el 2010 cuando, con la fama y el dinero de Andrés Iniesta, pues hizo una magnífica bodega con la tecnología más vanguardista y de punta, con 300 hectáreas de viñedo, donde se dedican a producir vinos de buena calidad y dentro de la denominación de origen Manchuela. La denominación de origen Manchuela surgió en el 2004, se desglosó de la denominación de origen Mancha, porque los productores de las 38 bodegas que participan en la denominación de origen consideran que es una zona de transición entre la meseta manchega y la sierra de Cuenca, con lo cual piensan que tienen un entorno diferente. Un entorno con alturas en torno a los 700 metros, con un clima continental, mucho calor en verano, mucho frío en invierno, una pluviometría escasa, llueve una media de 400 litros por metro cuadrado al año, con lo cual las viñas están ahí casi en el límite del estrés hídrico, lo que es bueno para producir vino de calidad. Y en la denominación de origen, que tiene 13.000 hectáreas de viñedo, ocupa parte de la provincia de Cuenca y de Albacete. Esa zona, junto con la vecina zona de Utiel-Requena, es la tierra madre de una uva famosa que se llama Bobal. La Bobal es una uva tinta que ocupa 80.000 hectáreas en España, es la segunda uva tinta más plantada de España. Se llama Bobal porque viene del latín bobale, que significa buey, por el gran tamaño de sus racimos y de sus uvas. Hay racimos que han llegado a pesar 4 kilos, un solo racimo de uva Bobal. La finca, que se llama Finca El Carril, donde se encuentra la bodega de Andrés Iniesta, por cierto, se puede visitar por su página web, que la escribiré en mi vídeo. Se puede reservar una cita para reservarla. Una visita dura una hora y media aproximadamente, vale 10 euros, los menores de edad no pagan, y hay una cata de vinos y se puede visitar un salón dedicado al futbolista. Pues en esta finca tienen muchas variedades de uva diferentes,
Tienen la autóctona Bobal, por supuesto, la autóctona blanca Macabeo, pero tienen también Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Tempranillo, Petit Verdot. Tienen un conjunto grande y elaboran una gran variedad de vinos. Elaboran espumosos, un espumoso blanco producido con uva Macabeo, un espumoso tinto producido con la tinta Bobal, autóctona en la zona, y luego un conjunto de vinos, pues que llaman Corazón Loco, que tienen tres categorías diferentes: el Corazón Loco Roble en los 7 euros, los espumosos valen 6,5, el Corazón Loco Selección 9,5, el Corazón Loco Premium 16 euros, y después tienen Finca El Carril, Roble en 7 euros y Finca El Carril también, pero como una selección especial que llaman El Hechicero, que vale 9,5 euros y tiene 12 meses de crianza. O sea, tienen vino desde 4 meses de barrica, 12 meses, 18 meses, una gama amplia. Bueno, ¿qué voy a probar hoy? Pues no los he probado nunca, o sea, probé algunos hace tiempo, pero no son vinos que yo suela seguir así desde hace poco tiempo. Vamos a probar, pienso que tenemos que probar el espumoso de uva Bobal, que es autóctona de la zona, y lo voy abriendo. Recuerdo cómo se abre un espumoso: se quita el precinto con una cintita que suelen tener todas las botellas de espumoso. Se pone el dedo pulgar encima del tapón para que no salte, saco el alambre y le doy 6 media vueltas. No quito el alambre, sujeto el tapón con la mano izquierda y la botella siempre inclinada para que no dé por del gas, muevo la base de la botella. Como decía Oscar Wilde, haciendo el suspiro de una señora y no el estruendo de un batallón militar. Bueno, sirvo en 2 golpes para dejar que salga el gas. Ya vemos el tono sonrosado, es un espumante rosado que se elabora con uva tinta Bobal. Y en cuanto a tinto, pues bueno, voy a probar también el Corazón Loco de uva Bobal, ya que es la autóctona de la zona. Un vino que estuvo 4 meses en barrica de roble y que vale 7 euros. Tiene un buen corcho de natural, no es aglomerado, no es plástico, es un corcho natural que está francamente bien. Bueno, y voy a probar también, pues pienso que el más caro del resto del conjunto de vinos, que es el Corazón Loco Premium, un vino de 16 euros y que ha envejecido 18 meses en barrica. Mientras el de roble 4 meses es monovarietal de uva Bobal, este vino de 18 meses, el Premium, es un vino que es una mezcla compleja de uvas. Tiene Syrah, Petit Verdot, tiene Cabernet Sauvignon y es una mezcla, ya digo, compleja de uvas. Bueno, pues vamos a probar nuestros 3 vinos. El espumoso sigue desprendiendo gas, no es el método Champenoise, no es el método tradicional, sino lo que legalmente se llama en España un Grand Bas, que nadie le llama Grand Bas más que la propia ley, es lo que se llama también el método Charmat. Significa que en vez de hacer la segunda fermentación el vino dentro de una botella, pues la hacen un depósito de miles de litros cerrado, donde retiene el gas,
y se embotella. La diferencia es que el método Champenoise o el método tradicional lleva como mínimo 9 meses de elaboración y mucha más manipulación, y el sistema Grand Vase, pues en pocos meses se dispone del producto y se embotella directamente del gran depósito. Bueno, un son rosado muy, muy, muy tenue. Tiene un tono entre amarillo y rosa, no llega a ser rosado. Una burbuja fina, homogénea, persistente. En cuanto al aroma, el aroma tiene un aroma agradable, atractivo, que recuerda a fruta en compota, algo de recuerdo dulce que pudiera recordar la pastelería. La intensidad no es muy alta, pero es agradable. El vino es seco, es un brut, no demasiado seco, no es un extra brut, es un vino que debe andar entre 10 y 12 gramos de azúcar por litro. Tiene buen cuerpo, buena untuosidad, equilibrio entre el alcohol y la acidez, no es muy largo, no es muy amplio, no tiene grandísimas sensaciones, pero es un conjunto equilibrado. Un espumoso, sin duda, fácil de beber y que gustará a la mayoría de las personas. Vale 6,5 euros y yo lo califico con 88 puntos. Vamos a probar el primer tinto, que tiene una capa muy alta. Es un monovarietal de uva Bobal, se llama Corazón Loco Roble Bobal. Capa muy alta, un color de juventud, rojo granate, una lágrima muy marcada. Aroma no es muy intenso, pero también muy atractivo. Este es un vino de la cosecha, vamos a ver dónde se esconde, 2019. Fruta, aquí tenemos algo más de fruta fresca, por supuesto fruta roja, cereza, frambuesa, ciruela, roja. Un aroma no demasiado intenso, pero muy bueno de características. En la boca, seco, tanino sobresaliente, alcohol alto, vino potente y vigoroso, que desde luego no sería mi favorito para beber solo, ni mucho menos. Esto es un vino que te está pidiendo una fabada, un buen guisado, una carne, una grasa, en fin, una comida contundente. Este es un vino muy, muy contundente. La Bobal como uva ya sabemos que produce vinos tánicos. No es ninguna sorpresa que este vino sea así, pero que es un vino, indudablemente, para quien gusta vinos muy intensos y muy robustos. Esta botella tiene el leve verdor en el pogusto, señal de que los viñedos no son excesivamente viejos. Esta botella aguantará bien 5 o 6 años más este vino en la botella. Está bien para beberlo ya, pero ya digo, a quien le guste los vinos recios. Y ahora vamos a probar el Corazón Loco Premium. Este es cosecha del 17, 2 años antes, un vino que ha estado 18 meses en barrica, roble francés y roble americano, barrica de 300 litros, y que ya no es de Bobal. Se ensambla con Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Syrah fundamentalmente. Capa también alta, aunque no
tanto color como el Bobal, un vino que se ve más evolucionado, más oxidado en su ribete, una lágrima muy marcada también. El aroma, por supuesto, ya no es tan frutal como el primero. Aquí tenemos aromas terciarios, aromas que recuerdan a madera, madera fina y especias. Aquí nos encontramos balsámico, tipo eucalipto, nos encontramos regaliz. Un aroma muy agradable y algo más intenso que el primero. En la boca, algo menos de cuerpo, seco también, alcohol también alto y el tanino sigue presente, yo diría que demasiado presente. Un vino también que pide algo contundente, unas migas, un guiso, unas judías, un cocido, para poder digerir este vino. Estos vinos gustarán a los que les gustan los vinos con mucho de todo. Mucho alcohol, mucho cuerpo, mucho tanino. Bueno, un vino el 4 meses vale 7 euros. Este vino lo califico con 87 puntos. Y en cuanto al 18 meses vale 16 euros. Y lo califico con 88 puntos. De todas formas, probarlo, si queréis ver el entorno de la bodega de Andrés Iniesta, visitarla, pasaréis un buen día, una visita agradable, podéis dormir allí también, tienen alojamiento, y sus vinos, pues, es interesante probarlos, robustos, y llegar a vuestra propia conclusión. Voy a brindar con este. Que tengáis felices vinos.